Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vamos a ver, hoy vamos a hacer una nueva misión de este Fishing Planet, ya sabéis, misión que va a ser la siguiente, ¿vale? Everglades Exploración 2, hay que atrapar ciertos peces, peces perdón, ¿vale? Y bueno, el esturión, ya sabéis cómo se atrapa, está puesto en vídeos anteriores y ahora pues vamos a ir por el bagre de Chanel, la amia calva y el bagre de bandera, ¿vale? Dónde vamos a irnos y cómo vamos a hacerlo, y esas cositas. Bueno, lo primero que tengo que decir, ¿vale?, es daros las gracias. Gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente en el canal, ¿vale? Se agradece muchísimo. Y, y nada, eh, si estáis escuchando esto, por favor, ponedme en comentario lo que sea, de nada o feo, me diga lo que sea, ¿vale? Ponedlo ahí, porque de verdad, grande, ¿vale? El canal es muy pequeño, ya lo sabéis. Pero está creciendo y os estáis, os estáis volcando con ello y, y se agradece muchísimo, ¿vale? Así que bueno, lo he dicho, muchísimas gracias, señores. Señores, señoras, y quien me vea, y alienígenas, ¿vale? <laughs> bueno, lo siguiente que vamos a hacer, venga, pues vamos a coger y vamos a poner anzuelos del 1, ¿vale? ¿Tenemos anzuelos del 1 aquí? Pues no tengo anzuelos del 1, así que voy a poner del 1-0, ¿vale? Ya está, es lo que hay. No tengo del 1, pues del 1-0. Aquí nos da igual porque esto no, ¿no? ¿Vale? Vamos a poner esto. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner Kuwait. Kuwait pequeño. ¿Vale? Kuwait pequeño. Ahí estamos. Perfecto. Eh, 90, sí, está bien. Con 90 está bien. ¿Vale? ¿Dónde nos vamos a ir? Pues mira, inicialmente nos vamos a ir a esta parte de aquí. ¿Vale? Nos vamos a venir a este muelle. Y voy a comprar licencia. Que como veis estoy tieso de dinero. Muy tieso de dinero. ¿Vale? Vamos a comprar una licencia de un solo día. No necesito tampoco mucho más. Ya ganaremos dinero después y eso. Y nos vamos a pescar. Ahora mismo. Volando. Vale, hombre. Vale, vale, vale. Ya veréis, ya veréis. Es fácil, ¿vale? Exploración 1 sale solo. Por eso no he hecho ni siquiera el, el vídeo. Porque me parecía una tontería. Pero quizás aquí haya algún problemita más. Así que nada, vamos a hacerlo. Venga. Pues nos vamos con la caña número 1. Y la vamos a tirar a aquella zona de allí. No, esta no, esta la voy a tirar aquí en medio, ¿vale? Esta aquí Que por cierto... ¡Hombre, Cachili! <laughs> Muy buena, Cachili, ¿qué tal? Entraste al juego Vale, pues esta aquí Ahí, vamos a esperar ahí un poquito Ya se hundió, perfecto Y ahora con el número 2 Vamos a quitarle freno Con el 2 sí lo vamos a poner allí, ¿vale? Vamos allá Me pasa un poco, pero no hay problema porque no ha llegado de esta forma Ahí está y mientras tanto, pues vamos a ir ganando dinero, ¿no? O quizás no, ¿sabes? O quizás no ganamos dinero y ya está. Quizás cogemos el pez de turno y se acabó. ¿Para qué voy a ganar dinero pudiendo coger el pez? A ver qué traigo aquí, un bagre, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos el bagre de Chanel, ¿vale? Ha sido súper fácil, como estáis viendo, pues lo llevamos. Por cierto, no sé si hemos visto la hora, no sé si la habéis visto, lo digo yo ahora. A ver, la hora... Habéis visto, a ver, es mejor sobre las 11 los días que son planos, que no hay ninguno aquí ahora. No hay ninguno, así que nada, es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, en las horas de picada es verdad que por aquí estará mejor la, la amia, la amia, sobre todo en nocturna, pero bueno. Que se pilla, oye, que se pilla bien. Bueno, pues este ya se ha pillado, así que sin problema, tírate para allá. Hala, ahí, bien cerquita, venga. Total, tampoco hay que tirar lejos, eh. Bueno, vamos a coger algo que nos dé dinerito, ¿no? Ya pillar un pase antes de esto. A ver si queremos coger algo fuerte. O quizás no. Quizás no. Venga, vente para acá. A ver qué traemos aquí. Otro bagre. El bagre mmm, no conviene, ¿vale? No da mucho dinero tampoco. Así que la verdad es que no compensa demasiado. De hecho, voy a quitarle el señuelo este. Y vamos a pillar algo que sea un poquito más poderoso. Por cierto, ¿con qué? Creo. Sí, sí. Lo voy a, lo, me voy a asegurar, ¿vale? Pero la Amia era con Cubais pequeño también, ¿eh? Amia Calva, Cubais pequeño y Piscardo Efectivamente Aquí se pescan, donde estamos se pescan estos dos La Amia Calva y el bagre, el bagre de Channel este, ¿vale? Este es en otro sitio que ahora os lo diré Que no sé por qué, pero a mí me sale eso en inglés No sé si a todos Pero bueno, vamos a pillar aquí algo El Bagre ya no lo quiero, así que tira para allá, anda Hostia, que me he pasado, ¿no? Joder ¿A cuántos metros, por Dios? Si lo metió en la hierba. Vente, vente para acá, que eso está muy lejos. Después hay que recoger mucho. Vale, en el otro ya han picado, así que vamos a cogerlo antes de que se vaya. A ver qué tenemos aquí. Esto no creo que sea una amia porque las amias tiran un poquito. Bueno, puede ser una amia pequeña. No. No, 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 no. Bagre marrón de trofeo. Que da todavía menos dinero. Y eso que es de trofeo, ¿sabes? Una puta mierda, el pejete. Aquí ya sabéis, aquí lo que pega, o sea, lo que da dinerito es el bus, el pavón y bueno, esos son los dos que más dinero dan, ¿sabes? El bus y el pavón, si no me equivoco. Pero bueno, hay que pescarlo todo, ¿no? Tampoco nos vamos a poner muy exigentes. Venga, vamos a tirar esto para allá. Vamos a ver si cogemos un bus importante. Vamos a ponerle aquí. Venga, chiquitín, vente para acá. El bus, ya sabéis dónde se pesca, ¿vale? Joder, macho. Tengo por ahí el vídeo, ¿vale? Donde se pesca el bus de trofeo y el único, que son los que dan dinerito, bueno. Así que no dejéis de, de pasar la oportunidad, ¿vale? Aquí hay mucho dinero con eso. Este es grandecito, este puede ser una amia. Este para acá, no te quedes sin tirar. Vente, vente, vente. Ahí. Claro, como he tirado esto a tomar por culo, pues fijaros, ¿sabes? En fin. Ah, ahora el otro también. Venga, vamos a meterle freno a esto de verdad. Coño, pues está tirando bien ahora, eh. Eh, 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 eh. Eso es. Eso es. ¿Qué coño he pillado? No tires más. Que se me va a escapar a lo otro. Vente ya para acá, hombre. Vente. Nada, que no. Que no quiere. Bueno, ya sabéis que yo tengo todavía un equipo de pesca un poco regular, ¿vale? Ahora es una tortuga lo que he pillado, ya verás. Bueno, el otro ya se ha ido, así que ya no tengo problema. Si venís con un equipo un poquito más decente, pues bueno, facilita las cosas, ¿vale? Ya está. Tampoco... Hostia, esto... Eso es un bus, creo. ¿Que he pillado un bus único con esto? Bueno, pues ya sabéis, ¿vale? Con el Cubay, que no quería pillarlo, pues... ¡Hala! ¡Ah, es que llevo los piscardos, es verdad! Se me había olvidado, ¿verdad? ¡Qué cabeza tengo, eh! Bueno, ya sabéis. Si me seguís asiduamente, ya sabéis que yo la cabeza... ¿Qué coño ha pasado? ¡Joder, dónde he lanzado, macho! ¡Venga! ¡Tiro para allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Cómo tira el bus, eh! Para tener dos kilitos... ¿Cómo tira el bicho, oye? Me encanta, ¿eh? Pero es que en la realidad es así, ¿sabes? El baje es un, es un pez que tira bastante, ¿sabes? Bueno, voy a cortar el vídeo mientras pillamos la amia, ¿vale? Para que veáis que también se pilla aquí. Lo que pasa que ya os digo que la amia es más bien nocturna. Es más, voy a hacer una cosa. En lugar de pillar la amia, me voy a venir aquí, ¿vale? Y vamos a pillar el otro. Y la amia se pilla también aquí. Es un coñazo de pez. Ya, ya sabéis que. El, el, ¿Dónde era? En el En el mood water también se pilla, o sea que No tiene más historia, ¿vale? Con el Kubai en esa parte y sobre todo por la noche Se pillan las avias Vamos a pillar este de aquí, que es el que nos queda El Bagre Bandera Y lo mismo, ¿vale? Vamos a meter Kubai pequeño ¿Dónde vamos a tirar? Pues mirad Aquí, cerca de esta zona ¿Vale? Podemos tirar perfectamente ahí Vamos a ver, la profundidad, un metro siete, ¿no? Más o menos, no, un metro nueve, vale. Venga, perfecto. Eh, hola, ¿por qué te he cogido? Yo no te quiero a ti. Venga, ya era este. Y lo mismo, bueno, vamos a tirar, de hecho, vamos a tirarla. Aquí, miran esta de aquí. Vamos a tirar este allí. Alejo. Ahí, perfecto. Ya veréis como con esto no tenéis problema y pilláis el, el bicho, pero ya, ¿sabes? No, este no. Vaya, hombre. Aquí. Venga, vamos a lanzar a la granita para allá, a ver si cogemos un cocodrilo. Aquí la granita no sé si es eficaz, ¿eh? la verdad. No tengo ni idea de si es eficaz o no. Estoy probando, ¿eh? Lo mismo con un tiburón. Qué bonito atardecer. Bueno, de hecho es un amanecer. Vamos a ver si pillamos aquí o no pillamos algo con esto. Que yo creo que no, ¿eh? Hay que asegurarse. Tuki, tuki. <laughs> y ya tenemos aquí. Venga, vamos a coger esta. A ver que hemos pillado, a ver Vale, podemos darle un poquito más al freno, no es tan grande Venga Me he echado para el lado porque ya me pasó una vez que estaba tirando y le di a la otra caña sin querer Bueno, una vez, me ha pasado muchas veces, pero una vez en cámara Bueno, a ver qué hemos pillado aquí, esto va dando vueltas, espero que no sea un esturión, no quiero esturiones aquí de hecho, no sé, en esta zona yo no he pescado esturiones. Los esturiones los pesco en el otro lado, donde... En el primer y segundo eh, muelle. Que me parece muy fácil pescarlo allí. Madre mía, es que cualquier pez que haya que pesco por aquí me cuesta muchísimo, ¿eh? Venga, tira. Ahí. Tucutú, tucutú, tucutú. Ya ve que hemos trencado, ¿no? Una bota. Ahora hemos cogido una bota, ya verás. Un arenque. Un atún. Oh, qué hay el atún. Uy, pensaba que se iba. Por cierto, la hermana es grande, ¿eh? La del señuelo. Madre mía, no lo traigo, ¿eh? ¿Qué me cuesta pescar ya cualquier cosa en estos, en estos niveles con las cañas que llevo? A ver, lo de las cañas es porque la aprovecho al máximo, evidentemente, ¿vale? Si voy cambiando a un momento, al final el dinero no te llega nunca. Y yo no tengo cuenta premium, ¿vale? Yo juego limpio. Entonces el dinero siempre escasea. Hostia, que se me va. <laughs> Vete para acá. Bicho, no tires más. ¿Qué será? ¿Qué hemos pillado? Aquí hay muchas posibilidades en este en este muelle. Aquí entra mucho la corvina, entra, ¿sabes? Entra el, los peces estos que son más marítimos, entran por esta parte bien. Uh uh uh, quieto león Ahí venga, vamos Ánimo que tú puedes Vamos, caña, aguanta. Y el sedal. El sedal también lo tengo ya un poco 90ET. Pero bueno. Oye, por cierto, me tenéis que decir, ¿vale? Si, si os gustó el juego de level West, ¿vale? A ver qué os pareció. No sé si lo viste y no lo viste. O sea, se ha visto, ¿vale? Pero no sé. No sé qué os ha parecido. No sé si os gustaría que siguiera con la serie o no. Ya sabéis, ya os lo dije, que no es el típico juego, digamos, que yo, yo juego por mí mismo para, para divertirme yo. Pero si os gusta, pues oye, lo mismo hasta me, me termina enganchando. Porque realmente es una temática que me gusta, el tema de los vampiros y tal. Así que ya sabéis, si os gusta, pues decírmelo. Venga, hombre, vente ya, no seas cansino. Coño, he pillado. Todavía no, no consigo verlo bien. Taca, y traca, traca, traca. Y traca, y traca, traca, atrás. No te vayas, pero no te vayas otra vez. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Venga, ahora parece que se ha cansado un poco. Vente. Es desesperante cuando te pones ya así, ¿eh? En plan, oye, que yo quiero, pero la caña es que no da más. Pero claro, como vivo como un tieso. ¿Eso qué era? ¿Una corbina? eso o qué? Venga, ya está aquí. Un metrito más. Salta, salta, ahí está. A ver. Corbina, digo, una corbina. Hostia, pues no esperaba pillarla con el Kubai, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis también una corbina. Ya está. Una corbina, 7,600, 511 de, de dinero, no está mal. Da menos, ya sabéis que yo siempre calculo, digamos, si es 7,6, pues tiene que dar al menos 760, ¿vale? Siempre lo calculo así para que te dé 1, 1 por decirlo así. Eh, mis cuentas raras. Pero bueno, es verdad que con esto coges un pez y te llevas 500, ¿eh? No está mal. Bueno, amigos, voy a intentar una cosa diferente. Vale, ya que estamos, porque como esto es bastante fácil, voy a intentar hacer una cosita diferente. Voy a intentar coger el, el bagre de bandera único. Vale, ay, coño, ya he lanzado cuando no es. Vamos a hacer una cosa: voy a cambiar la hora, vale, porque no es buena hora esta. Entonces, me voy a venir aquí. Es verdad que lo suyo sería aquí, con un día, como os he dicho, de los planos aquí, vale, pero bueno, vamos a meternos aquí. Y vamos a intentar eh, pescar, como digo, el bagre de bandera único aquí, ¿vale? Y así lo meto en este vídeo porque. Tampoco. Tampoco iba a ser, Pescarlo en los Everglades. La mierda esta que estábamos pescando no era tampoco súper difícil. Así que lo vamos a intentar así. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con anzuelo del 4-0. Ya sabéis, el más grande, ¿vale? 4-0. barna y le metemos camarones, ¿vale? El que tiene la bollita le metemos a 140 más o menos. 140 más o menos. Por ahí andará, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos ha picado esta vez. Vamos a ver. Vale, esto es más pequeñito. Este sí es un bagre. Aquí está, ¿vale? Evidentemente todavía no es el pequeño. Bagre bandera. O sea, el pequeño, el único, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que es aquí. Vale. En esta zona de aquí, como estoy diciendo, uy, mira, ahí hay otro que ha picado. A ver qué traemos aquí. A ver. Mira, otro bagre, ¿vale? Este es otro bagre de bandera. Ah, no, coño. Sí, coño, un bagre de bandera. Joder, con los bigotitos lo he confundido así de frente. Vale, bagre de bandera. Bueno, ya sabéis dónde es el bagre de bandera. Eh, voy a seguir pescando para ganar dinero, ¿vale? Y... y bueno, espérate, no, no. Tengo, ahora mismo tengo el tiempo bueno. Es que no es el tiempo bueno, es que como digo, el tiempo bueno no está aquí. El tiempo bueno es cuando, cuando está soleado, cuando la picada es buena en esta parte. Las 3, las 4 y las 5, ¿vale? Las 3, las 4 y las 5 por aquí. Esa es la parte buena, ¿no? Cuando son las 7. Pero bueno, voy a seguir intentando un poco. Y cuando llegue la noche, sí que meteré la amia calva. Ahora voy a dejar de grabar, voy a pescar tranquilamente y después lo enseño. Venga, hasta ahora. Bueno, amigos, vamos a intentar pescar directamente la amia. Ya después me dedico a, al tema del dinerito. Vamos a ver. Es verdad que es mejor de noche, pero bueno, vamos a intentarlo ahora. Venga, así me la quito de encima, ¿vale? A ver, inventario, inventario. Vamos a cambiar el anzuelo de nuevo, ¿vale? Vamos a poner un anzuelo más pequeñito. 2-0. Y para ti también, 2-0. Y ahora vamos a meterle cubite medio, ¿vale? cubait medio o pequeño? Los dos valen, pero bueno, casi que prefiero el medio, ¿vale? La profundidad de esta poquito, ¿vale? 45, 45, 40, por ahí anda, ¿vale? Venga. Vamos a darle ahí poquito. Venga, vamos a coger primero... Ahí estamos. Y vamos a lanzar en esta zona de aquí. Venga, vamos al Leo. Vamos al Leo. Ahí estamos, te voy a dejar ahí. Vamos a coger la otra caña y lo vamos a lanzar aproximadamente en la misma zona. A ver si hay suerte. <coughs> a ver si me quito ya esto de en medio y sigo ganando dinero porque de verdad que tengo una tiesura en lo alto que no te digo nada. Bueno, vamos a ver qué ha picado por aquí. Coño, esta no es la otra. No, qué coño, si era esta. Vamos a ver qué ha picado por aquí, venga, vamos a ver a ver qué nos traemos, a ver si es la AMIA y así ya lo termináis de ver todavía no lo veo mira, es una AMIA, vale bueno, pues ya tenéis aquí, vale Everglades, Exploración 2 y punto, vale, que tampoco tampoco tiene mucha historia, vale así que nada, yo voy a seguir ganando dinero como necesidad imperial, vale y ahora ya, pues lo único que tenéis que hacer es ir a por los únicos vale, como, como digo por ejemplo, o de trofeo, vale las hamias, yo las he cogido aquí de trofeo. Ahora voy a ir por este al bagre de bandera, voy a ir a pescarlo. Pero primero voy a coger más de los bass porque necesito el dinero, vale. Más que el esturión, el esturión no da tanto dinero. Y el pavón, el pavón también da bastante dinerito. Así que nada, voy a ir a por ellos. Espero que os haya gustado, os sirva de mucha, mucha, mucha ayuda y nos vemos en el siguiente episodio, vale. Hasta ahora, chao, chao.